La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos, bienvenidas, ya estamos en la sexualidad femenina. Clemence Lunis y Elena Trujillo, aquí de nuevo con ustedes. Laura sigue viajando, la pobre, cuánto viaja esta chica, psicoanalista de Grupo espero Cero. Espero que esté aprovechando. Muy bien, que viaje y que nos traiga muchos nuevos saberes. Hoy nos toca el espacio que dedicamos un poco a aclarar cuestiones, ¿no?, de la salud. Y siempre hemos dicho que la salud de la genitalidad, recuerdo que el día pasado reiterábamos que no podíamos confundir sexualidad con genitalidad, que sexualidad nosotros nos referíamos a las relaciones, al trabajo, a las palabras, a todo aquello que era la capacidad de relacionarnos, de poner nuestra energía en el exterior. Y la genitalidad, bueno, pues es algo que viene con nosotros por la especie a la que pertenecemos. Somos una especie que necesita de la reproducción sexual y que eso condiciona ciertos elementos en lo que luego va a ser nuestro aparato psíquico. Tener una buena salud genital o vida genital o satisfacción genital no es tener una relación sexual normal. ¿Qué sería eso? Porque pensaba con la consulta que nos han hecho hoy justamente sobre lo que la normalidad de la sexualidad. Creo que en la sociedad actual podríamos llamar normal, es decir, tener una relación para tener un hijo. Eso sería lo normal. Todo lo que estaría fuera de eso sería anormal. Porque ¿cuál es la normalidad? ¿Qué podemos llamar normal? ¿Pero eso quién lo determina? ¿El opus? Bueno, lo determinan los códigos ahí, la ideología. Es decir, que ¿quién va a decir que tiene una sexualidad normal? Porque goza con su sexualidad. Porque hay perversos que gozan con su sexualidad teniendo una sexualidad perversa. Eso es normal. Yo pienso que podríamos determinar, porque normal realmente, si cada uno pudiese vivir, y hablando en cualquier lugar, es decir, no solamente en lo genital, fabricando su propia forma, su propia manera, es decir, que no hay un modelo para alcanzar. Entonces seríamos todos anormales, porque somos todos diferentes, produciríamos cada uno una cosa diferente. Entonces la normalidad, si hablamos de normalidad en la vida, yo creo que es según los modelos ideológicos, porque en cuanto salimos de esos modelos ideológicos ya caemos en una cosa diferente, pero eso no quiere decir mal. Es decir, que normal no va en contra de mal. El poeta dice, normal, normal no pude nunca. Claro, porque no se puede. Normal del todo no se puede. Seguir a pie de página, o si no, uno está medio enfermo. Porque a con pie los juntillas. Bueno, eso. A pie juntillas. Es decir, que no, esa normalidad no se puede seguir. Y todos, cuando intentamos buscar una normalidad en algo, es cuando más nos trastornamos. Es interesante esta consulta. Vamos a leer algo de lo que nos han escrito. No obstante, nosotros recomendamos que cuestiones que en un espacio público y de radio pues no se pueden resolver o abordar, y recomendamos pues consultar a un psicoanalista. Además, retomo las palabras del director de Grupo Cero de Menasa, que comenzar a psicoanalizarse es un consejo para vivir mejor los años futuros, que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse y que si uno tiene problemas de salud, estar indicadísimo y recomendadísimo que vaya al psicoanalista, que no hay que esperar a estar muy estropeado o muy insatisfecho o muy jodido, si me permiten la expresión, para consultar al profesional, que hay que ser más civilizados y más modernos, que nosotros les vamos a ayudar a poder realizar esa aproximación. Y este espacio tiene esa pretensión. Como decíamos antes, hay secretos de la vida sexual que uno no se atreve a confesar. Bueno, algunas personas sí,
porque nos han escrito para que podamos darle alguna orientación de cómo pueden entender lo que les pasa y, sobre todo, cómo lo pueden mejorar. Nos escriben en esa intimidad de aquel que habla con un psicoanalista, aunque aún no se haya animado a contratarlo como tal. Nos dicen que su vida sexual tiene algunas particularidades extravagantes. Necesita para su excitación, desde una edad juvenil, el uso de peluches y objetos para la excitación sexual, que si no lo utiliza, no se excita. Ella se pregunta si además eso que era una cuestión infantil lo ha llevado hasta su vida en pareja como una condición para su excitación, si eso es normal. Y también se pregunta cómo afecta a su pareja. Claro, porque eso es una sexualidad, digamos, limitada, porque ella se da cuenta que también tendría que poder excitarse sin utilizar siempre lo mismo, porque ahí quizás ahí es donde caemos un poco en la anormalidad, es decir, en la necesidad de siempre tener los mismos elementos para poder excitarse, para poder llegar al coito, para realizarlo, para llegar al orgasmo. Tiene que estar los elementos, la luz, no la luz, no sé qué. Bueno, cada uno tiene sus instrumentos, pero claro, tendríamos que poder diversificar, porque está bien utilizar cualquier instrumento para añadir al acto sexual, pero que no sea siempre el mismo, porque es ahí donde entonces ¿qué estoy buscando? ¿Qué claro, quiero repetir? Claro, porque tenemos que decir que la disposición psíquica del humano requiere la transformación, el cambio. Es decir, que justamente el goce se produce en situaciones novedosas, en situaciones inesperadas. Ya les habíamos comentado que nos identificábamos a rasgos de la otra persona que uno no sabía cuáles eran y a veces eran desagradables, pero familiares. Entonces, claro, como tú dices, ese rasgo de permanencia o de insistencia como una condición ya está descrito por los científicos como perversión, como limitación de la sexualidad. ¿Sí? Entiéndalo. Y además, ¿sí? Esa limitación no permite mucho goce, porque no. se goza siempre del mismo modo, es decir, que se llega al orgasmo del mismo modo. Y es muy modo. Frágil, porque cualquier modificación ya interrumpe. Además, no es lo mismo cuando te pasan las cosas con 20 años que prolongarlo 20 años como una pauta de tu vida, ¿no? También pasa a los sujetos que se masturban siempre en soledad o de una determinada manera. Luego el efecto de satisfacción que se produce de esa misma manera no es el mismo. Se va modificado. Como no todos sabemos que la sexualidad, la genitalidad, el encuentro con otra persona, un encuentro amoroso, es muy placentero o debería aspirar en esa libertad que se produce ahí, ser muy placentero. No para nada algo controlado, no para nada algo pautado. Dice que también se acompaña de fantasías que la excitan, pero que le resultan muy desagradables por encontrarse fantaseando con personas de distintas condiciones que le desagradan, pero que le excitan. Claro, pero que eso no es malo. Es decir, que la fantasía es libre y tenemos derecho a fantasear lo que sea. Pero, claro, hay que poder convivir con esas fantasías, poder aceptar que, claro... Sin vergüenza, exacto. Sin claro, vergüenza, porque los libros de los poetas, me estoy acordando a Apollinaire y muchos escritores eróticos, usan, además de lo grotesco, de los... Y porque son excitantes esas situaciones. Claro, claro. Las claro. condiciones normales no son excitantes. Un hombre, una mujer en la cama haciendo el amor, no. Sin embargo, esas condiciones de un señor que de repente tal y guay, excitan. Pero no hay que... No queremos nombrarlas, se ve que no queremos bueno, nombrarlas. Pues claro. No se trata, no es un programa para que nos vayamos excitando. Claro. Pero que efectivamente uno es libre de fantasear lo que quiere hasta lo más escabroso. Otra cosa es pasar a los actos, evidentemente, dañar al compañero o lo que sea, que no conviene para... Claro, incluso en la consulta parecía como su pareja, su partner, dice, lo llego a utilizar porque dice, al principio no podía la penetración.
Dice, luego lo empecé a tener en cuenta a mi pareja, pero lo uso casi como un muñeco hinchable. Es decir, se ve claramente un rechazo hacia otro, que es algo que pasa hasta con los libros. Es decir, que nos cuesta leer porque rechazamos otros pensamientos de otras personas. Que tenemos que entender que no es fácil aceptar la existencia de otras personas, que no es fácil aceptar que tu pareja, la persona que quieres, sea otro ser humano, tenga otros pensamientos, tú no la puedes controlar, no, que no es fácil eso. Claro, y que lo que le pasa a esa chica es bastante habitual, vamos a decir, es decir que se trata con psicoanálisis de una forma claro, muy porque efectiva. Se puede liberar, es decir, que se puede liberar. Ahora está para condenada, poder abrir, porque, exacto, que ahora está condenada, muy bien, es como una cárcel. Claro, es decir, que vive, está condenada, está viva. Uh-huh, y pero solamente puede esa forma sí. Y no puede tener acceso al otro que le podría llegar a dar un montón de placer, es decir, que no se lo diga que se asusta. Sí, puede ser. Ah, muy bien. Bueno, eso es una interpretación. Ya es Hay una mujeres interpretación, es que decir, no gozan. Porque piensa que si gozan serían unas perdidas. No irían a trabajar, no estarían con su marido. Que hay una contención por temor a la sexualidad. Al goce. Claro. Al placer y al goce que puede llegar a dar los encuentros sexuales. Muy es decir, que, muy encerrarse, lo que encerrarse en una sola manera es evitar lo desconocido, evitar abrirse a nueva manera de gozar. Eso. Porque hay personas que gozan con lo que hacen, aunque sufran, lo mantienen como su manera, pero que es una contención a esa libertad, ¿no? La perversión es la insistencia en una única manera, en esa privación de todo despliegue. La sexualidad normal es un abanico muy amplio, más amplio que la genitalidad. Incluso la genitalidad también permite un abanico amplio si transgredimos las normas morales, ¿no? Que tú dices, las normas morales nos circunscriben y nos constriñen a ciertas relaciones que no siempre son las que queremos. No siempre queremos tener un hijo con nuestra pareja o nos interesa eso, ¿no? Nos interesa tener un buen rato de sexo juntos o de conversación juntos, de divertimento juntos. Pero están las condiciones morales, que hay que también abordarlas. Porque si te imponen mucha represión esas ideas que uno tiene, esas costumbres que uno tiene, pues tampoco esas ideas te dejan vivir. Claro, sí, sí. Que es interesante eso que trajiste de el miedo al goce. Porque Menaza dice, estamos vivos y por eso estamos condenados a hablar y a gozar. El sufrimiento se tolera mejor. Claro, porque dura un instante, no tiene y, por qué mantenerse y porque, en el tiempo. Porque cumple una función para el sentimiento de culpa inconsciente. Ya las religiones se dieron cuenta de eso. Entonces utilizan para su constricción moral esa necesidad de expiar una culpa que todos tenemos. Porque somos pecadores todos. Porque todos, si no tuviéramos limitación, nos acostaríamos con nuestra madre y mataríamos a nuestro padre. Traicionaríamos a nuestro mejor amigo. Claro, claro. Nos acostaríamos con nuestro mayor enemigo. Porque el animal que hay en nosotros no tiene miramiento. Luego está el humano que somos, la Por ética eso la que tenemos. La dificultad de poder hacer, ¿no? Cuando uno habla de armonía, de poder llevarse bien, de sí saltarse un poco la moral, pero no demasiado, lo justo para que no me sienta mal, todo eso no existe. La armonía es una ilusión, es algo que no se puede conseguir, pero sí se puede vivir y se puede aprender a gozar y se puede tocar la armónica y hacer pi, 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 pi. Y darse un poco más de libertad, es eso, abrirse. Pero es verdad que cuando el sujeto está así apretado en una manera, porque claro, tú le dices, ¿no?, que tiene esa dificultad por aceptar sus fantasías, como un sentimiento de culpa, que después se siente culpable por haber usado incluso a su compañero como si fuese un consolador, que no lo es,
que no lo es. Es decir, que aunque uno, porque también después es como la sensación de uno. Tampoco nos podemos creer también lo que vamos diciendo. Es decir, que creer que utilizo a mi compañero como si fuera un constelador porque pienso que tendría que ser de otra forma. Otra vez, tengo una idea de cómo tendría que ser. Que no sabemos cómo tendría que ser. Puede ser cualquier cosa. Pero claro, en la repetición del problema, ¿no? Va a venir dentro del repetir. Bueno, ¿verdad? Pero nosotros vamos a recomendar otra cosa a nuestros oyentes. Que repitan la acción de acompañarnos escuchando la sexualidad femenina, porque bueno, para aprender nos tenemos que seguir encontrando. Y que llamen al teléfono de un psicoanalista, reserven su horario, porque comenzar un verdadero viaje para ustedes. Bueno, y yo espero que les sigamos sorprendiendo. Es decir, que ese programa tiene un poco esa pretensión de ir sorprendiendo, de ir escuchando frases diferentes, aunque después uno diga eso es una tontería, pero por lo menos ir pensando en frases que va escuchando que no suelen escuchar. Espero que podamos alcanzar eso de la sorpresa. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Muy buenas, hasta el próximo día. Un abrazo, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. ¿Sabías que las palabras no tienen sentido? Tienen sentido según dónde lo digo, según a quién se lo digo. Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Te atendemos en Madrid y también online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.